Ingresa al Salón San Martín del Edificio Libertador la señora Presidenta de la Nación Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La acompañan el señor Ministro de Defensa, Ingeniero Agustín Rossi, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Contador Jorge Capitanich, el señor Ministro del Interior y Transporte, Contador Florencio Randazzo, el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio De Vido, el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Luis María Carena, el señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier Mario Miguel Callejo, el señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Gastón Fernando Erice, y el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Gerardo Milani. Personal militar e invitados especiales, muy buenas noches a todos y a todas. A continuación entonaremos las estrofas del himno nacional argentino, ejecutado por la Orquesta Infanto Juvenil Tablada de la ciudad de Rosario, junto a la Orquesta de la Armada Argentina, con la voz del suboficial principal músico Carlos Palomo. Oír por los mares el grito sagrado.
A continuación, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, una vez más, muy buenas noches a todos y a todas. Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante en Jefe del Ejército Argentino, señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, señor Comandante en Jefe de la Armada Argentina, señores y señoras oficiales de las Fuerzas Armadas, es para mí un inmenso placer. Debe ser tal vez una de las primeras veces que veo también a mujeres oficiales sentadas compartiendo la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Así que aquello que tal vez parecía un anhelo que pronuncié con ocasión de tomar juramento en una oportunidad en el Colegio Militar de la Nación a cadetes de la Nación, que muy pronto íbamos a ver señoras generalas o señoras almirantas, bueno, ya algún nombre le vamos a encontrar. Pero lo cierto es que la equidad de género es un hecho y la verdad que debemos sentirnos muy contentos y orgullosos. También no puedo dejar de recordar la primera oportunidad en la cual me dirigí como comandante en jefe del Ejército en la habitual cena de camaradería, allá por el año 2008. Y me acuerdo que en aquella oportunidad planteé como uno de los nuevos objetivos que debían plantearse estas nuevas Fuerzas Armadas, la defensa de nuestros recursos naturales. Si mal no recuerdo, fue uno de los ejes que planteé en el discurso. Uno en ese entonces, en la República Argentina, particularmente de donde estábamos hablando y de donde estoy hablando, pensábamos obviamente, y lo dije yo también, nuestro continente, un continente rico en agua, en recursos naturales, pero parece que Dios ha querido que no solamente fuera agua lo que vamos a tener que cuidar en los próximos años, sino también, para fortuna de todos los argentinos, uno de los yacimientos más importantes en materia de gas y petróleo del mundo, que inclusive en el día de ayer, el titular de la recuperada YPF para todos los argentinos anunciaba un nuevo descubrimiento muy importante en Meseta Los Perales, en mi provincia, la provincia de Santa Cruz, que es precisamente el lugar donde más petróleo produce YPF, nuestra empresa de bandera. En este caso no es gas shale, sino que es gas convencional, lo cual tiene muchísima importancia y ha redundado en una inversión muy importante. Así que miren las cosas que han pasado desde aquel lejano y tan cercano al mismo tiempo, 2008, a la fecha. Pero también había planteado en esa oportunidad la necesidad de integrar definitivamente a nuestras Fuerzas Armadas al conjunto de la Nación, que ya no podía haber más diferencias entre civiles y militares, más allá de la labor que le cabía y que le cabe a la justicia en las cuestiones que ya todos conocemos y que yo me comprometí en aquella oportunidad, iba a ser la primera y única vez en la que iba a hacer referencia y pienso seguir cumpliendo mi palabra porque hoy es la justicia la encargada de esos temas. Pero hemos avanzado y mucho en la integración de estas Fuerzas Armadas. Yo quiero prestar una especial atención porque siempre cuando hablábamos del rol de las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo nos limitábamos a referirnos a las misiones de paz en Haití o en Chipre, y de allí nos salíamos porque parece ser que no hubiera otro tema. Bueno, hemos avanzado muchísimo en estos años. Por empezar,
hemos incorporado a todas las emergencias que se producen en el país a nuestras Fuerzas Armadas. En el último año apenas fueron 9 emergencias de carácter climatológico, algunas de carácter de explosiones como la de Córdoba, en Rosario y en otra oportunidad, de incendios forestales en Córdoba, pero habían sido en los años anteriores también episodios de volcanes en la Patagonia, pero ya lo hacemos en forma mucho más organizada. Pero no solamente hemos decidido hacerlo en caso de emergencia, sino también como una actitud permanente de las Fuerzas Armadas de integración con nuestra sociedad en todos los ámbitos, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables y que mayor necesidad de colaboración tienen de todos los inmensos recursos humanos, materiales, técnicos y profesionales con que cuentan nuestras Fuerzas Armadas. Desde esta integración que acabamos de ver, que parece muy simple y que es de un barrio muy vulnerable de la ciudad de Rosario, de chicos que tocan la orquesta junto a miembros de la Armada, de la Orquesta de la Armada Nacional, hasta cuadros permanentes de colaboración que estamos haciendo con tendido de cloacas, de redes de agua, o también, por ejemplo, de una obra de infraestructura como es también el tren Belgrano Carga. Yo quiero, si ustedes me disculpan para no olvidarme, porque el Ministro de Defensa me está mirando muy fijamente y está esperando que yo lea todas las cosas que él escribió para que no olvide ninguna, y yo no lo voy a hacer quedar mal porque él quiere que digamos todas las cosas que estamos haciendo. Y me parece justo que digamos las cosas que están haciendo ustedes. Ustedes, cuando hablo de ustedes, hablo del Ministerio de Defensa, no hablo de ustedes, de los militares, del Ministerio de Defensa, que implica nuestras Fuerzas Armadas, todos nuestros cuadros civiles y demás. Porque pareciera ser que en alguna época muy difícil del país no se decían algunas cosas que pasaban y ahora, como quieren o les molesta tal vez esta integración de las Fuerzas Armadas, inventan otras y entonces tratan de ocultar toda la tarea que en materia tecnológica, que en materia de participación comunitaria se está realizando. Desde las unidades militares de respuesta de emergencia, UMRE, que se trata de 13 unidades capacitadas y equipadas, en diferentes zonas del país sobre la base del despliegue que naturalmente tiene en forma territorial todas nuestras Fuerzas Armadas. Asistencias en emergencias. Entre el junio de 2013 y junio de 2014 se intervino en 9 emergencias. En estos operativos participaron más de 750 efectivos de las Fuerzas Armadas. Se desplegaron más de 70 vehículos entre camiones, jeeps, camionetas de tracción, más de 60 UNIMOC, 15 plantas potabilizadoras de aguas, 8 helicópteros. Luego también el tema de ciencia y tecnología, un tema muy caro históricamente en el seno de nuestras Fuerzas Armadas, que fueron pioneras en materia de industria de la defensa y también, obviamente, por qué no decirlo, ya que hablábamos de YPF, también en materia de conducción de nuestros recursos energéticos. ¿Cómo olvidar el rol histórico y patriótico del general Mosconi frente a yacimientos petrolíferos fiscales? Estas son las cosas que queremos recordar y estas son las cosas que debemos hacer en el presente. Radares. Por decreto del presidente Néstor Kirchner, en el 2004 se creó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, SINVICA, con una inversión de más de 1.000 millones de pesos, que se están ejecutando entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Planificación Federal y el INVAP, ese instituto argentino altamente tecnificado, altamente especializado, no solamente en reactores nucleares, sino también en radares
y ahora también nuestro Ministerio de Planificación, nuestro gobierno, nuestra patria, nuestra nación, va a poner en la Guyana Francesa, ¿no? En unos días más, cuando 26 de septiembre, el primer satélite diseñado, ejecutado y hecho por argentinos. Ello sin contar lo que es lo que hemos hecho junto con la NASA y con la colaboración de otros países, pero fundamentalmente en nuestro país, el satélite Aquarium, que mide el grado de salinización de los mares y cuyo control ya ejecutamos nosotros desde la provincia de Córdoba. Esto también exige la participación de fabricaciones militares, que finalmente ha retornado, obviamente, al ámbito natural, donde siempre debió estar, que es precisamente el Ministerio de Defensa, FADEA, y diversas pymes industriales y tecnológicas de carácter nacional están interviniendo en el tema de radares. La inversión en el último año ha sido de más de 200 millones de pesos, culminando con la instalación de un radar primario, la fabricación de dos y la modernización de un tercero, la instalación de un radar secundario y de los dos nuevos fabricados y la finalización e instalación del primer radar meteorológico argentino. Nuevos radares primarios argentinos RPA, inversión también 140 millones de pesos en el último año, primera estación de radar primario de Las Lomitas, provincia de Formosa. Bueno, antes conocíamos Las Lomitas por algunas otras cosas, ahora la vamos a conocer porque hemos instalado un radar, es bastante más importante e interesante. Segundo sitio de radar en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, toda la zona de fronteras. Puesta en funcionamiento del tercer sitio radar de la localidad, provincia de Pirané, Formosa. Los restantes tres radares primarios previstos por el primer contrato con INVAP serán instalados durante el año 2015, completando de esta forma el cubrimiento total de la frontera norte de nuestro país, la República Argentina. Esto no lo van a ver publicado en ningún diario, posiblemente encuentren publicadas muchas otras cosas más que no interesan y muchas de las cuales no son ni siquiera verdad. Pero estas cosas no se publican, pero es necesario que los argentinos sepan lo que estamos haciendo, lo que están haciendo sus Fuerzas Armadas, lo que están haciendo el Estado Nacional, precisamente por lograr el adelanto en materia de ciencia y tecnología, que hemos hecho uno de los pilares fundamentales del proyecto de país al que aspiramos. Fíjense que no menciono proyecto de gobierno, proyecto de país al que aspiramos y que alguna vez fuimos además. Radar secundario monopulso argentino, del contrato con INVAP para la instalación de 22 radares secundarios están instalados y funcionando. Se encuentra pendiente de instalación el previsto para la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en el segundo semestre de este año. Inversión en secundarios en el último año, 55 millones. Coberturas, 95% de las rutas comerciales aéreas, hechas con radares hechos por argentinos. Habíamos partido de solamente un 5% de cobertura 10 años atrás. 10 años atrás teníamos solamente una cobertura de radares del 5%. Hoy estamos en el 95% y vamos a terminar con una cobertura del 100% de radares hechos por argentinos, con manos argentinas, radares argentinos. Un proyecto muy caro a todos nosotros, por su simbolismo, por su significación y por todas las cosas que se dijeron también. Proyecto de reconstrucción del rompehielos Almirante Irizar. ¿Cuántas cosas hemos escuchado sobre este rompehielos? Parece que yo de repente hubiera agarrado una picota y lo hubiera ido a romper a propósito. Sí, muchas veces uno cuando escucha determinadas cuestiones dice, ¿por qué? Si uno puede tener diferencias, si uno puede tener diferentes
miradas naturales, lógicas, democráticas, sin que ello implique mentir, tergiversar, calumniar, injuriar, dar vuelta a las cosas o presentarlas de tal modo que parezcan lo que no son. Esto se está haciendo en Tandanor, más Almirante Storni, los talleres argentino. Fue una decisión basada en dos dimensiones complementarias. Primero, promover el desarrollo industrial naval argentino. Segundo, resguardar la eficiencia económica de la administración de los recursos públicos. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo hubiéramos tenido que ir a hacer afuera, con lo que esto hubiera significado en erogación de divisas, no de pesos, y además fundamentalmente no de trabajo que se genera en la República Argentina y que tenemos que contratar argentinos, sino que se van divisas y no hay trabajo argentino. 92% de la obra del almirante Irízar ya está ejecutada, con una inversión acumulada de 530 millones de pesos y 1.200.000 horas hombres trabajados. Nuestro Irízar va a estar, ¿para cuándo, Agustín? Estiman, el año que viene. El año que viene, nuevamente cumpliendo las funciones históricamente reconocidas en nuestra querida Antártida Argentina. Entrega del submarino San Juan. Se finalizó con la ejecución de las obras de media vida del submarino. Ustedes saben que estas obras se hacían antiguamente afuera del país, las obras de media vida, que se hacen cada 30, bueno, yo explico porque me están escuchando otras personas que no son militares y que deben saberlo también, cada 30 años hay que hacer una reparación, una sacada de servicio y una puesta en marcha, como con las centrales nucleares, por ejemplo, se dice de media vida, que son aproximadamente cada 30 años. Hemos completado así la ejecución de las obras de media vida del submarino San Juan, trabajos también realizados en Tandanor, inversión 51 millones de pesos. Capacitación fue 5.000 horas para capacitar a 60 trabajadores que realizaron un total de 374 obras en las instalaciones del SINAR, porque también es cierto que tanto tiempo de desindustrialización, tanto tiempo de abandonar la industria, que se van perdiendo los saberes, que se van perdiendo los conocimientos, que se van perdiendo los hombres que saben hacer esto. Y entonces, como cuando me acuerdo llegamos a la Comisión Nacional de Energía Atómica, como cuando llegamos también a todos los organismos científicos del Estado, donde había gente muy capaz, pero muy mayor. Yo me acuerdo cuando hice una visita a Plikhanovskoye, fue creo, ¿no es cierto? Donde la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica nos decía cuánta renovación, cuánta gente joven había, cuántos científicos, cuántos chicos nuevos, para poder transmitirle lo que nosotros sabíamos, porque nuestra angustia, la angustia de esos hombres y mujeres, ¿se imaginan que esos hombres y mujeres que integran la Comisión Nacional de Energía Atómica son hombres que aman? Para ser físico nuclear, para ser un ingeniero nuclear tenés que amar lo que haces, no es como que te dedicaste. No voy a decir nada porque si no mañana me hacen todo un planteo cualquier profesión que elija. Pero convengamos que son gente que muy especial, que ama mucho su trabajo y sentía que todos esos saberes, toda esa experiencia, todo eso que había acumulado, no iba a poder ser transferido a las nuevas generaciones de argentinos que aprovecharan de esa formación. Y yo creo que una de las cosas tal vez más valiosas que hemos hecho ha sido rescatar de nuevo la ciencia y la tecnología y poner a nuestros científicos y a nuestros técnicos, sean en los organismos específicos, sea dentro de las Fuerzas Armadas, en un lugar preponderante de que puedan transferir esos conocimientos y esas experiencias, los que aunados a los nuevos conocimientos, a los nuevos estudios, a las nuevas generaciones, hacen, creo, una simbiosis y una sinergia perfecta. La fábrica de explosivos que inauguré hace muy poco mediante una videoconferencia en la provincia de San Juan, en San José de Jáchal,
fue el pasado 4 de agosto, primer fábrica de fabricaciones militares desde 1950. Yo no había nacido todavía cuando se inauguró la última fábrica de explosivos de fabricaciones militares. Yo soy del 53, así que imagínense, desde el año 50 que Fabricaciones Militares no inauguraba una nueva fábrica de explosivos. Lo hicimos el otro día en San José de Hachal, provincia, y la fábrica tomará 45 empleados directos de la localidad y el monto total del proyecto son más de 110 millones de pesos. Nueva planta de chalecos antibalas en Fabricaciones Militares. Bueno, esto fue toda una historia porque muchos intereses, muchísimos intereses extranjeros en que nosotros no podamos hacer chalecos antibalas. Y acá debo rescatar, que no sé si estarán presentes, a dos mujeres, que es una, la ministra de Industria, la licenciada Débora Giorgi, no está, debe estar, creo que se iba a Bolivia, me parece, no sé dónde tenía que ir, y otra, la titular del Ministerio de Desarrollo Social, la doctora Alicia Kirchner, a través de las cooperativas, porque, bueno, había un sinfín de problemas que no entendíamos, porque, a ver, es cierto que fabricar un avión es algo complejo, fabricar un barco también, un helicóptero, lanchas, en fin, uno puede entender que haya dificultades, pero chalecos antibalas, realmente tener que importar chalecos antibalas, podemos tener que importar tal vez algún material especial que tenga el chaleco, pero la confección en sí bien la podíamos hacer nosotros y nos abocamos a la tarea y mediante una inversión de 8 millones y puestos directos de trabajo y 100 indirectos, hemos en Fabricaciones Militares montado la nueva planta de chalecos antibalas que provee no solamente a nuestras Fuerzas Armadas, obviamente, sino fundamentalmente a nuestras Fuerzas de Seguridad, que son las que más necesitan, obviamente, afortunadamente, por Dios, entiéndase bien, afortunadamente porque no estamos en guerra. Si estuviéramos en guerra sería para nuestras Fuerzas Armadas, pero bueno, es para las Fuerzas de Seguridad fundamentalmente. La producción de más de 5.000 chalecos ya fabricados y el objetivo proveer al Ministerio de Seguridad de las Fuerzas Armadas y trabajaron también las cooperativas, Ministerio de Industria, dándole validación a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Desarrollo de la industria ferroviaria, fabricación del vagón Tolva Cerealero, que fue anunciado por mí también en la cena de camaradería del año pasado, del año 2013. Ya se fabricó el prototipo de vagón Tolva Cerealero. Esto es muy importante, porque esto no solamente es industria para nuestras Fuerzas Armadas, no solamente es trabajo argentino, sino que es competitividad para la economía argentina, porque el transporte ferroviario, el transporte cerealero en vagones, le da una competitividad extra a todos nuestros productos primarios. Y el diseño de Fabricaciones Militares, un 85% nacional. Se inició la producción de la primera serie y se diseñó ya un segundo tipo de vagón de carga y se inició la fabricación del prototipo. Se formó también el acuerdo con el Ministerio de Transportes para la provisión de vagones y se suscribió un acuerdo específico para fabricar 1.050 vagones en los próximos 2 años por 1.000 millones para proveer al Belgrano cargas. Debemos decir que también con personal de las Fuerzas Armadas estamos haciendo las obras de reparación y montaje de todo lo que es la vía, de todo lo que es el camino, el sendero por el cual deben ir los trenes del Belgrano Cargas, lo cual es muy, muy importante. Se hace con el personal del Ejército Argentino, a la empresa Belgrano Cargas y Logísticas Sociedad Anónima. Modernización, discúlpenme, pero que yo sé que es un poco tedioso la enumeración, pero bien vale la pena para que todos sepamos lo que estamos haciendo, lo que están haciendo. Es muy importante.
modernización de los aviones Hércules C-130. Modernizar 5 aviones C-130 Hércules tradicionales que se incorporarán nuevas capacidades a la fábrica argentina de aviones. Inversión total, $75 millones. Reparación de la lancha ARA Indómita. Reparación del dique número 2 de Puerto Belgrano. Algo que es muy, pero muy importante. ¿Por qué? En el mes de mayo se produjo el ingreso del buque logística ARA Patagonia al dique número 2 de Puerto Belgrano. Uno de los diques de Carena, no del general, por favor, porque si no mañana van a salir a decir que Carena tiene un dique. No, dique de Carena de mayor capacidad de América Latina. Se volvió a poner en marcha en Puerto Belgrano. Fabricación de 2 buques avisos, 6 remolcadores y 2 lanchas de instrucción submarino Santa Fe. Acuerdo entre el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina, Tandanor y el astillero Río Santiago para el desarrollo y fabricación de 2 buques avisos, que son los que se utilizan para patrullaje en el mar argentino, 6 remolcadores y 2 lanchas de instrucción por primera vez en 30 años. Son $800 millones que se van a destinar en obras durante los próximos 3 años. Lo que sí vamos a pedir a Agustín y a todos los responsables del área, que el astillero Río Santiago también cumpla con los términos de los plazos del contrato, de la misma manera que Tandanor y el Storni lo hacen con mucha eficacia y eficiencia. Esto es central, porque no porque sea estatal tenemos que tener patente de corso. Al contrario, los estatales tenemos doble obligación de tener mayor grado de eficiencia. Concluir con la fabricación del submarino Santa Fe, que son $600 millones en 4 años. Proyecto KC, mira vos, mis iniciales, pero al revés, KC-390, el nuevo Hércules brasilero con partes argentinas, posicionando a FADEA como proveedor de la industria aeronáutica global en un nuevo desarrollo de Embraer. El KC-390 en el estado del arte tecnológico y su producción significará para FADEA un mínimo de 10 años de trabajo, pero fundamentalmente también un símbolo muy importante, porque normalmente o históricamente la vinculación en materia de defensa con la República Federativa de Brasil, nuestro principal socio comercial, nuestro socio estratégico en el Mercosur y aquí en la UNASUR, era precisamente mirarse con recelo desde la defensa. Hoy no solamente no nos miramos con recelo, sino que comenzamos a hacer cosas juntos de esta naturaleza en materia de defensa. El KC-390 significará para FADEA, como les decía, un mínimo de 10 años de trabajo. Se generarán nuevas exportaciones y se crearán aproximadamente 160 nuevos puestos de trabajo. Se invirtieron $35 millones en infraestructura y máquinas. Indumentaria y vestuario para nuestras Fuerzas Armadas. Este también fue otro anuncio, y lo recuerdo muy bien, en la última cena de camaradería el año pasado. Me habían hecho llegar los jefes de las fuerzas la necesidad de nuevos uniformes, porque estaba muy deteriorado los uniformes que tenían nuestros soldados. Se hizo un contrato con la República Popular China, un contrato Estado-Estado, y en el mes de septiembre, o sea, en pocos días más, llegan al país los primeros embarques. La inversión total es de $30 millones. Yo sé que mañana algún diario va a decir: nuestras Fuerzas Armadas tienen uniformes chinos. Bueno, sí, pero queremos decirles que para hacer todo lo que teníamos que hacer, no hacíamos tiempo de hacerlo acá, teníamos que dotar en serio rápidamente nuestras Fuerzas Armadas, pero eso también va acompañado de transferencia tecnológica para poder nosotros luego seguir haciendo las cosas acá. De cualquier manera, para los que les guste Estados Unidos también se proveen sus uniformes militares con
la República Popular China. Así que no se sientan menos por eso. Vamos a tratar de que en un futuro próximo sean también enteramente argentinos los uniformes de nuestros militares y de nuestros soldados. Vehículos para las fuerzas. Se realizó la mayor adquisición de vehículos de los últimos 30 años para las Fuerzas Armadas. Quiero decirles que desde el año 2003 a la fecha, lo mismo ocurrió no solamente con las Fuerzas Armadas, sino también con las Fuerzas de Seguridad. Son testigos de ellos la Policía Federal, la Prefectura Nacional y también la Gendarmería Nacional. Este gobierno que muchas veces es rotulado, etiquetado de ser o tener cierta fobia contra los uniformes, quiero decirles que fuimos los que más vehículos le proveímos a todas las Fuerzas Armadas y todas las fuerzas de seguridad, porque muchas veces se declaman cosas, pero lo importante son las cosas que se hacen. Y además creo que este es el rol, esto no lo planteo como uy, qué buenos que somos lo que hicimos, no, es simplemente la obligación que tiene el Estado Nacional. Pero lo cierto es que antes que nosotros, desde 1983 a la fecha, hubo otros gobiernos, algunos que presuntamente tenían mejores relaciones que nosotros con las Fuerzas Armadas, pero bueno, las relaciones no son solamente sociales o a la hora de tomar un brindis o de brindar con una copa de vino. Me parece que las verdaderas relaciones sensatas, serias y responsables entre las instituciones deben ser de estas características, asumiendo cada uno las responsabilidades institucionales. Se realizó, decía, la mayor adquisición de vehículos de los últimos 30 años para las Fuerzas Armadas. Se incorporaron 308 vehículos y están en proceso de incorporación 300 vehículos más. Incorporación de medios al Ejército. 43 camionetas F-350, 335 equipos vehiculares de última generación, 2 radares. Incorporación de medios aéreos. 2 helicópteros pesados, MI-171E, 2 helicópteros medianos, Bell 412, 10 aviones Grob y una aeronave Learjet 35. Viaje de instrucción de la Fragata Libertad, nuestra querida Fragata Libertad. Permítame una digresión, no puedo evitarla. Nuestra Fragata Libertad, que fuera embargada, no por el juez Griesa, pero por un juez de la República de Ghana, por un pedido de los fondos buitres, y que me acuerdo que la fianza para retirarla eran 50 millones de dólares, ¿no? Si mal no recuerdo. Me acuerdo, ¿están tirando cañonazos o tiros? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos buenos? ¿Podemos seguir hablando tranquilos? Y me acuerdo que decían 50 millones de dólares, entonces empezaron, vamos a hacer una colecta patriótica. ¿Ustedes vieron algún peso? Yo no vi ninguno. Sé que algunos salieron, vamos a juntar plata, salían con declaraciones de que no le importa nuestra Fragata Libertad, deja a nuestra gente tirada, ya como uno es soldado, no solamente se defiende al país con un fusil en un frente de batalla. Cuando uno es soldado de la nación, se defiende la dignidad de la nación en todos los frentes. También cuando somos agredidos económicamente y se nos quiere someter como si fuéramos una vieja colonia en épocas de virreinato. Esos soldados, esos oficiales, esos suboficiales de la fuerza de la Armada que estuvieron allá retenidos, detenidos, yo diría, en la República de Ghana, como rehenes de los fondos buitres, deben sentirse muy honrados porque tuvieron una actitud de dignidad que hace honor a las mejores tradiciones de las Fuerzas Armadas que nos dieron la libertad. En el caso de la Armada, hace el mejor honor al almirante Guillermo Brown y también al general San Martín, a don Manuel Belgrano. Por eso,
fue muy importante que en el viaje de instrucción de la Fragata Libertad, por primera vez, algo que no sucedía desde el año 67, atracara en la bahía de La Habana, República de Cuba, nuestra fragata Libertad. Y realmente, quiero recordar aquel episodio donde salieron varios a decir que iban a juntar 50 millones de dólares, nunca vi ningún dólar, sí vi una actividad muy seria, muy sensata por parte de nuestra Cancillería y de nuestros mejores especialistas de nuestra Cancillería en materia jurídica y de derecho internacional, que plantearon en los ámbitos donde correspondía y cómo debía la defensa de nuestra dignidad. Y finalmente, la fragata, sin que tuviera que ningún argentino desembolsar ni medio dólar, finalmente atracara en el puerto de Mar del Plata en una jornada que yo llamaría histórica. Histórica porque tuvimos la fortaleza y el temple de no ceder a las presiones, como en nuestras mejores épocas, como en las mejores etapas de nuestra historia, donde parecía que apretaba la cosa y no se podía seguir y sin embargo se seguía, como en las mejores épocas, que son las épocas que tienen que retornar y en todos los ámbitos del país y que no tienen que circunscribirse a una fuerza política, porque hay cosas que creo que deben superar el espacio partidario, el espacio ideológico. La defensa de la nación es una sola cosa y frente a ella nadie puede bajar la cabeza y aceptar la imposición injusta, indigna y antinacional que pueda venir desde el extranjero. Por eso quiero saludar y aprovechar en esta oportunidad una vez más a todos los que estuvieron en esa, podríamos decir, batalla que se libró en esa fragata Libertad. Resultados del operativo Fortín II en el marco del operativo Escudo Norte. Como uno de los resultados del operativo, con fecha 15 de julio, dos aviones de combate Pampa interceptaron a una avioneta ilegal que desde Paraguay ingresó con 154 kilos de cocaína en la zona de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. También quiero hablar de la jerarquización y los aumentos de los saberes del personal de las Fuerzas Armadas, que en el mes de abril se llevó a cabo una modificación en la estructura salarial del personal militar a través del decreto 614. La composición del salario bruto contendría un promedio, un 60% de componentes de carácter remunerativo, y la reestructuración, algo muy demandado de toda la vida, impactó en el 100% también de los retirados. Todavía está fresca en mi memoria cuando muchas veces iba a alguna provincia y en algún aeropuerto un pequeño grupo de personas me pedía, por allí, con algún modo un tanto estemplado, pero bueno, cuando uno es presidente tiene que aguantar todos los modos, que se tuviera en cuenta a los retirados y a los pensionados que no estaban cobrando lo que cobraban el personal en actividad. Y además también se determinó el mismo aumento para nuestras Fuerzas Armadas al mismo tiempo que se determinaba para todo el personal del Estado Nacional, equiparando definitivamente y de una vez y para siempre a todo el personal civil y militar de la República Argentina. Finalmente, la unificación de las obras sociales de las tres fuerzas. Antes, como ustedes sabían, cada una de las fuerzas tenía una obra social. La unificación creo que va a tornar mucho más eficiente, va a ahorrar costos, en fin, todo lo que significa no tener tres estructuras similares para un mismo objetivo, tratándose de un universo similar, con la diferencia de que unos eran de la Fuerza Aérea, otros de la Marina y otros del Ejército. No tenía demasiado sentido la existencia de tres estructuras, de tres unidades ejecutoras totalmente diferenciadas, y por eso decidimos en un viejo
proyecto, precisamente unificarlas en un solo organismo. Estas y muchas más son las tareas que nos esperan a todos los argentinos, civiles y militares. En momentos difíciles, en momentos donde el país es agredido, como lo ha sido agredido en otras oportunidades, por esta vez no por batallas o por navíos como allá por la Vuelta de Obligado, ni en la Guerra de la Independencia, pero ustedes saben que la independencia se juega en muchos planos y en muchos lugares, que la independencia de un país que en el siglo XIX se jugaba en los campos de batalla contra quien nos había colonizado, hoy se juega en otros ámbitos más sofisticados, más sutiles, pero no menos dañinos y también mucho más nocivos para lo que es la salud de la República. Por eso yo quiero en esta cena de camaradería convocar a todos los argentinos para que en una muestra de, no diría patriotismo, porque yo sé que muchos van a decir, ay, patrioterismo, chauvinismo, no, en absoluto, simplemente de racionalidad, de saber que necesitamos para seguir existiendo como nación, que precisamente se nos respete como nación y que las decisiones que se han adoptado sean respetadas también de la misma manera que nosotros respetamos las decisiones que adoptan otros países. Sobre todo en momentos muy difíciles del mundo. Muy difíciles del mundo porque a mí no se me escapa, ni a ninguno de ustedes que son militares, la situación que se está viviendo en otras partes del mundo, precisamente en el Medio Oriente, donde están o han estado históricamente los mayores recursos energéticos de los cuales se han provisto las principales potencias o las naciones más desarrolladas. Evidentemente, lejos, frente a todo lo que se anunció del año 2008, 2007, 2006 y viceversa, y de ahí en adelante, lejos de irse, la cuestión tiende a agravar toda esa zona, a complejizarla, a complicarla aún más y a tornarla, tal vez, espero que no, espero que simplemente sea un análisis, pero todo indicaría que la cuestión tiende a agravarse y entonces podrían algunos verse tentados a mirar los recursos que tenemos acá, en la América del Sur, una región de paz, una región con dificultades, seguramente compleja, con desigualdades, pero absolutamente de paz. Por eso es necesario tener los ojos bien abiertos y saber hoy, argentinos y argentinas, señores miembros de las Fuerzas Armadas, que la República Argentina vuelve a ser un país rico en petróleo y en gas. Yo a veces cuando Galucho me anuncia un nuevo descubrimiento, no sé si alegrarme o preocuparme. Y lo digo con absoluta sinceridad. Le quiero contar una anécdota que me contaba un jefe de Estado que me visitó recientemente. Ustedes recordarán a quien fuera dictador de Portugal, Salazar, y que Angola era una colonia portuguesa. Dicen que un día estaba Salazar con un colaborador y entra otro colaborador, ya había problemas en la colonia, y le avisa, presidente, tengo una muy buena noticia, se ha encontrado petróleo en Angola. Entonces dicen que Salazar se agarró la cabeza y dijo, no, por favor, otro problema más en Angola. Y sí, el problema de cuando un país tiene determinadas riquezas puede llegar a convertirse en un problema. Yo espero que todos los argentinos advirtamos en la importancia de los recursos, la importancia de nuestro país también geopolíticamente y más allá de las diferencias naturales que hay en toda democracia, más allá de las aspiraciones legítimas que todos tienen que tener, pongan adelante los intereses del país. Puede parecer una visión
quijotesca, ingenua e idílica. Pero cada vez que no lo hemos hecho, nos ha ido muy mal. Y a los que no lo han hecho, en el mediano y largo plazo, les ha ido peor todavía, más allá de lo que podía verse. Porque la historia no se escribe en 2, ni en 3, ni en 4 meses, ni tampoco se mide en plazos electorales. La historia tiene otros tiempos, tiene otros juicios y también tiene otras definiciones. Por eso, luego de enumerar parte de las acciones que estamos desarrollando desde el Ministerio de Defensa en conjunto con otras áreas del gobierno, es que convoco a todos y a todas, cada uno de ustedes, hombres y mujeres, que como soldados, como suboficiales, como oficiales o como jefes integran estas fuerzas, a sentirse parte no de un gobierno, sino de un proyecto de nación. Toda vez que hubo una unidad entre esas Fuerzas Armadas y el pueblo, no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de pueblo. La historia pudo escribirse para la Argentina con letras de oro y en la historia grande. Y yo creo que después de todas las cosas que hemos vivido, de todas las cosas que hemos padecido, creo que los argentinos nos merecemos una historia diferente. Cada uno medirá responsabilidades que tuvo en esa historia. También la historia medirá las responsabilidades. Yo no vengo acá de fiscal ni de juez de nadie, simplemente a pedir esa cuota de patriotismo indispensable que todo argentino debe tener para construir un país en el que él, sus hijos y sus nietos merezcan la pena vivir. Muchas gracias y muy buenas noches, y los invito a brindar. Y los invito a brindar por la patria, por la nación argentina, por nuestras Fuerzas Armadas y por nuestro pueblo. Salud. Damos comienzo de esta manera a la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas.